Hi guys, how are you? Good afternoon. Oh no, sorry. Good morning to all of you. Let's go into start with our class today. And I will like that you already watched your name and the word M here, so I could take your assistance. Me gustaría entonces que ustedes pudieran escribir la palabra M here y su nombre para que pueda tomarles la asistencia del día de hoy. As you can see, today we are going to work on a book. Vamos a estar trabajando en nuestro libro. I want to say congratulations because we already have finished the first one, the lesson. Hemos terminado la lección, entonces lo que vamos a trabajar el día de hoy will be more just like a review, right? Entonces, como les decía, lo que vamos a estar trabajando el día de hoy va a ser más como un repaso. I would like to share with you. Me gustaría compartir con ustedes el video para que ustedes tengan idea de qué es lo que deben de buscar. Dentro de su folleto va el enlace con el que pueden encontrarlo también, pero me gustaría verlo y el día de hoy dar las instrucciones con respecto a lo que vamos a trabajar. Bienvenida Bianca, bienvenido Esteban. Let's going to start to work. Vamos entonces a ir trabajando. I'm going to give just one more minute. 1 minute more. Voy a dar entonces un minuto más. Creo que para que se unan sus compañeros a la transmisión. Como les decía, el día de hoy voy a mostrarles el video. Hi Arlet, how are you? Y que lo podamos ver. Con respecto a lo siguiente, esta parte sí ustedes la tienen en su folleto. Y sí me gustaría que pudiera quedar un poquito, bueno, que quedara clara del todo, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna duda, sí me gustaría que lo resolviéramos en este instante. Con respecto a esta parte más que todo, porque esta es la parte del writing o del writing. Para que podamos resolverlo. Dice, watch the video and do some research about the topic on the internet. Use the following question as a guideline and write a report of 100 or 120 words about the topic. Su reporte debe de ser de alrededor de 100 o 120 palabras, ¿ok? Muy bien, voy tomando asistencia entonces. Yo tengo a José y a Ilse acá. Ok, les decía entonces, perdón, I didn't watch that my camera was not on. Perdón, no me había dado cuenta que la cámara no estaba encendida. Ahora sí. Vamos a ver este video. Also, you can find it on internet. También pueden encontrarlo en internet, en YouTube. Yo les di el enlace en el folleto. Y si no, el nombre que aparece, o sea, tal como aparece el nombre del video, ustedes pueden encontrarlo en YouTube. Después de ver este video, deben resolver, o sea, deben hacer un reporte de 100 o 120 palabras sobre el tema que vamos a ver en este caso. Y deben responder a estas preguntas sin escribir las preguntas, ¿ok? O sea, solo van a... perdón, entonces, sin escribir las preguntas, les decía, ustedes deben responderlas. O sea, las preguntas deben ir como que implícitas dentro del texto. Dice, está bien, no se preocupe, yo también estoy teniendo problemas con el internet, así que si en algún momento se ve como que raro o se traba, pues, sorry for that. What is the Feria de las Flores? ¿Qué es la Feria de las Flores? O sea, ustedes van a escribir The Feria of the Flowers is... No como que pongan la pregunta y luego la respondan, sino que solo responder la pregunta sin escribirla. When did it first begin? ¿Cuándo empezó la primera? Where does it take place? ¿Dónde se lleva a cabo? How do people celebrate this festival? ¿Cómo celebran las personas este festival? What are some popular events during the festival? ¿Cuáles son algunos eventos populares durante este festival? What is Silatiros? ¿Qué es el Silatiros o Silatiros? How did the festival change in years since the beginning? ¿Cómo cambió el festival
en años desde que inició? And what is the reaction of the people around the world toward this festival? ¿Cuál es la reacción de las personas acerca de este festival alrededor del mundo? Entonces, este es como que lo que debe llevar, esto, perdón, es lo que debe llevar su reporte escrito. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Si imprimen su folleto, que si se dan cuenta los empecé a mandar en PDF porque tenía mucho problema de que les llegaba movido o algo así. Entonces, si imprimieron su folleto, pueden trabajarlo en la parte de atrás. No se preocupen, ¿ok? Entre menos hojas utilicemos, mucho que mejor. O bien, pueden hacer lo siguiente. Cuando me envíen las fotografías en el cuerpo del correo, ustedes pueden redactar en el cuerpo del correo su informe. Recuerden, de 100 a 120 palabras respondiendo a estas 8 preguntas. O sea, si se pasan de las 120 palabras, no hay ningún problema. Que sean palabras escritas por ustedes, o sea, palabras que ustedes, como ustedes, lo entendieron, ¿verdad? No que copien y peguen y lo metan a un traductor, sino no tendría chiste, ¿verdad? No estaríamos aprendiendo. Todos los ejercicios, recuerden, se trabajan de manera individual. El ejercicio B dice work at a group, trabaja en grupo, pero como les digo, de manera individual. Bienvenido Guillermo y bienvenido Gaby. Ahora sí, perdón. Deben hacer una brainstorm, o sea, una lluvia de ideas. Do research and prepare a list of questions about a festival. Y hacer una lista de preguntas acerca del festival. Go to the festival with your partner and ask those questions to the other people at the festival. Esas preguntas que ustedes hagan del festival las vamos a utilizar el día viernes en la clase de Zoom, ¿ok? Ustedes van a investigar acerca del festival. Por eso les digo, tienen que hacer su tarea, investigar y como ustedes lo entiendan. Entre nosotros nos vamos a hacer las preguntas del festival acerca del Festival de las Flores y nos vamos a preguntar entre otros. Por ejemplo, Arles le va a preguntar a Gaby, Gaby le va a preguntar a Bianca, Bianca a Esteban, Esteban a Guillermo y así sucesivamente nos vamos a... Yo ya no voy a hacer la pregunta, ¿ok? Sino entre ustedes van a irlo trabajando. Y luego van a descubrir en teoría el festival en el tiempo real, ¿verdad? No podemos tener un festival como tal, pero vamos a hacer la idea de tener un festival, en este caso virtual, ¿verdad? Don't forget, take some pictures. Entonces, prepárense para que estuvimos en... Vamos a tener nuestro propio Festival de las Flores, ¿ok? Entonces, si tienen alguna idea, algo que quieran llevar a cabo el día viernes en el festival, está bien. Entonces, no hay ningún problema. Pero sí deben investigar acerca del festival. Alguna pregunta que les gustaría hacer, deben tomarlo en cuenta. Hi, Rocío. How are you? Ahora sí, voy tomando las siguientes. Natalie, bienvenida. En Javes. Claro, va a ser un festival de las flores sin flores, ¿verdad? Pero la idea es esa, como les decía, que podamos tener nuestro festival nosotros desde casa cada quien. La siguiente dice, prepare a poster about the festival at home. ¿Ya vieron? Entonces, la siguiente parte es preparar un póster del festival en casa, ¿verdad? Utiliza el reporte del ejercicio A, o sea, toda la información que estuvieron investigando en A y B y lo que usaron, pueden utilizar fotografías si tienen del festival o bien podemos hacer lo siguiente. Ustedes pueden hacer sus dibujos y vamos a tener nuestro Festival de las Flores. You also can draw a picture or print it and paste it down on the poster. Pueden de igual manera utilizar figuras o hacerlas ustedes, dibujarlos y ponerlas sobre su póster. You can organize the poster as you like. Pueden utilizar el póster como a ustedes les guste. Dice in a half or use A3 big size. O sea, el A3 es como el formato o la hoja doble oficio, doble carta creo que se llama, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacer ahí papers, present your poster to the class and talk about the experience at the festival. Entonces, para el día viernes, ustedes van a necesitar tener la información que buscaron acerca del Festival de las Flores y su póster y sus flores, ¿verdad? Porque vamos a tener nuestro Festival de las Flores sin flores. So,
Jonathan y Carlos presente, dice muy bien, Jonathan. Carlos, ok, Edser. Invitemos a las Miss Flor. Claro, para tener flores en el festival. That's a good idea. Gracias por la idea, se los voy a comentar. Si ellas pueden, pues estarán invitadas el día viernes. Ok, thank you so much. I don't know, do you have questions about these instructions? ¿Algunas preguntas o dudas con respecto a estas instrucciones? Remember, today we are going to watch the video. Hoy vamos a ver el video, o sea, se los voy a mostrar acá. Si alguno de ustedes no le queda claro o necesita volver a verlo, puede hacerlo. Yo les envié en el folleto el link y el nombre de cómo lo pueden encontrar en YouTube, ¿ok? Para que ustedes lo vean. Entonces, no entendí, dice. Vale, explico de nuevo. Vamos a ver este video. En base a este video, perdón, con base en este video y lo que ustedes busquen, o sea, deben buscar información acerca del Festival de las Flores. Deben redactar un texto de 100 a 120 palabras respondiendo a estas preguntas, pero no que aparezcan las preguntas como tal. Sino, por ejemplo, pregunta número 1 dice, ¿What is Feria de las Flores? Entonces, ok. The Feria of las Flores is a celebration that it take place on... ¿Qué toma lugar en...? Tarara. Y van respondiendo las preguntas sin escribir las preguntas como tal, ¿ok? Después de eso deben hacer una lluvia de ideas y preparar información acerca del festival. Un listado de preguntas que les gustaría hacer sobre el festival el día viernes en clase. Todos vamos a tener nuestro festival de las flores, perdón. Entonces, entre todos nos vamos a preguntar, ¿qué investigaron ustedes acerca de esto? ¿O qué saben ustedes acerca de esto? ¿Verdad? Entonces, para que ustedes lo vayan tomando en cuenta. Y deben organizar un póster. Este sí debe estar para el día viernes, ¿ok? Entonces, para que sea más práctico para ustedes y lo vayan tomando en cuenta. Un póster en una hoja tamaño doble carta, o sea, de los un tamaño formato. Pueden poner cierta información de la que ustedes investigaron. Pueden poner fotografías. Las pueden dibujar o imprimir. No hay ningún problema. O pueden buscarlas de otros recursos. O sea, no es necesario que salgan y digan, ¡ay, tenemos que imprimir! No, ¿verdad? Ustedes pueden hacerlo con el material que tengan en casa. Recuerden, lo que más estamos evitando es salir, ¿verdad? Entonces, hi Emerson, how are you? Vamos entonces, ahora sí, voy a minimizar mi cámara y les voy a mostrar el video. Y si algo no entienden, por favor, me avisan, ¿ok? Let's go into talk. Si están utilizando audífonos, recuerden por favor tener cuidado porque no sé, por alguna extraña razón esto tiene mucho volumen y suena como que muy fuerte. Bienvenida Gaby y bienvenida Fátima. Vamos entonces, let's go into start. Of the Flowers, also known as Feria de las Flores, is a week-long celebration that takes place in Medellin, Colombia, in South America. This festival, which has happened every year since 1957, is to celebrate the center of flower production for Colombia. In fact, Medellin is known as the city of eternal spring, as it blossoms with beautiful colors and cheers during August of each year. It displays a magnificent bash, which is the most important social event of the year. People come from all around the world to witness the events, such as the National Trova Festival, Classic and Antique Car Parade, San Alejo Market, the Festival of Orchestras, a Paseo Final Host Parade, the Orchid Competition, a pageant, various displays, and more. Also, the city hosts fireworks shows to mark the beginning and the end of the dazzling festival. The origin Feria de las Flores included only the Siletros Parade, in which flower cultivators who lived in the nearby mountains showed their flowers to the entire city. This parade still takes place every year and is the most important part of the entire festival. Okay.
Okay, it has been our video. You can find it on YouTube. Pueden encontrarlo de igual forma en YouTube. Como les digo, yo les compartí el enlace en el folleto y si no, el nombre con el que aparece en el folleto, de igual manera pueden encontrarlo. Entonces, after watch this video, you can look it on YouTube and put the colocate the subtitles if you want it, y colocar los subtítulos si ustedes desean. Entonces, es un poquito más fácil de entenderlo en este caso, ¿verdad? Si lo buscan en YouTube. Después de que lo hayan visto y haya quedado claro, entonces ustedes pueden empezar con su texto. Les decía, pueden utilizar la parte de atrás de su folleto o bien pueden escribirlo como tal en el texto o en el cuerpo del correo cuando me envían la tarea, ¿verdad? Entonces, se está trabando mucho mi internet, dice. Entonces, creo que es mi internet. I'm sorry. I don't know why. Ok, por dos. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente, entonces. Yo quería que vieran y tuvieran la idea para que cuando lo busquen en YouTube sepan cuál era el que debían de ver, ¿ok? Entonces, es el de la muchacha con vestido azul hablando acerca del video de las flores. ¿Pueden encontrarlo en YouTube? Claro que sí, pueden encontrarlo en YouTube. Con el nombre o con el enlace que se les envió en el folleto. Pueden redactar entonces esto de acá y de hecho tienen también que buscar más en internet acerca del Festival de las Flores. Y les decía, responder como tal estas preguntas sin escribirlas, ¿ok? Entonces es como que deben ir implícitas sus preguntas. I don't know, do you have questions about this one? ¿Preguntas o dudas con respecto a esto? O sea, de cómo hacer esta parte. Si se dan cuenta, su folleto no tiene como que mucho trabajo esta semana porque lo que más nos va a consumir es esta parte de acá, ¿verdad? Luego los ejercicios que tenemos son estos de acá, del Boss Up, para quienes tienen su libro. Estamos trabajando entonces en la página 58, 57 y 56, ¿verdad? Para que ustedes puedan tomarlo en cuenta. Pero me interesaba que quedara claro esta parte de lo del Festival de las Flores. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no hayan entendido? Vamos entonces, dice, si me se está trabando, lo siento, entonces ya. Así ya saben, pero bueno, ahora ya saben cuál es el que deben de responder. Dice, Andrea presente. Hi, Andrea, I already have checked your assistance. Ya le tomé la asistencia. Se traba demasiado. Ok, don't worry. No preguntas, no questions, ok. Como les decía, este folleto es más como que repaso de toda la unidad y es más la parte del writing, ¿ok? O la escritura, lo que vamos a trabajar en base a lo que ustedes vieron. Entonces, if you don't have more questions, creo que si no tenemos más preguntas, entonces, this will be everything. Recuérdense, también estamos trabajando esta parte del bust up, ¿ok? Let's going to make this exercise. Vamos entonces a hacer el ejercicio. Para quienes tienen su libro, vamos a movernos a la página del workbook, o a la parte, perdón, del workbook, que creo que es la página 90 para mí. Correcto, página 173 para ustedes, ¿verdad? Para quienes tienen su libro, página 173. Si no lo tienen, no se preocupen, aquí lo vamos a ir trabajando y aquí lo vamos a ir resolviendo entre todos. Vocabulario. Complete los eventos y celebraciones con las letras que hacen falta. Vamos entonces. I'm going to show you, voy a ir mostrándoles los ejercicios acá y ustedes van a ir resolviéndolos. But I don't know, do you have questions or something that you didn't understand? Voy a minimizar mi cámara.
Okay, I'm waiting for your answers. Yo creo que sí. Todavía tenemos 10 minutos para resolver este ejercicio. Y como les decía, si no, esto nos va a servir más que todo para repasar. Recuerden, la siguiente semana tenemos evaluaciones, o sea, a partir del día lunes, para que ustedes puedan tomarlo en cuenta. Ok, dice Miss, tengo una pregunta. He estado recibiendo mis tareas, como no he recibido ningún mensaje de confirmación. No sé si le están entrando. Rocío, ¿por dónde me ha enviado sus tareas? Perdón. If that was for WhatsApp, I didn't have received there. And it was for email. No recuerdo haber recibido como que por email, a menos que estén como que en el spam. Pero voy a revisar. Y entonces yo voy a avisarle, ¿ok? Porque por lo menos las de Esteban, sí las sé. De Esteban, de Arlet, de Bianca, que las he recibido. De Gaby, de igual manera. Entonces, Guillermo, Carlos y Jonathan también. Si no tienen su libro, no se preocupen, por eso les decía, aquí está el ejercicio para que ustedes puedan trabajarlo. Estamos en la página 100, oh, sorry, no sé, ahorita vamos a ver, página 174 y 75, en este caso 174 porque estamos trabajando este ejercicio. Complete los eventos y celebraciones con las letras. Complete the events and celebrations with letters. Con estas letras que hacen falta. Milo de Rocío por dos. Yes. Por correo electrónico. Bueno, déjenme buscar, Rocío, porque con todo guardado por si acaso. Dice, muy bien, gracias. Entonces, muy bien, entonces yo le aviso, pero estoy, no, es que no recuerdo si están en spam o porque como tal, o sea, en correo principal no me han llegado, por eso le digo, puede ser que estén como que guardadas en spam, pero si no, yo le aviso y si de verdad tiene la carpeta, pues entonces me las puede reenviar todas, there's no problem. Sí, el progreso en la aplicación sí me ha llegado, sí lo tengo, he visto que algunos han estado trabajando. Pero no sé si les volvió a dar problema o algo, ¿verdad? Entonces, para que igual de igual forma ustedes me lo puedan hacer saber. So, tell me, guys, let's going to work this exercise. Vamos entonces a trabajar en este ejercicio. Complete los eventos. Complete the events and celebrations with letters. Complete los eventos y celebraciones con las letras que hacen falta. So, I'm waiting for your answers. Estoy en espera de sus respuestas o de sus preguntas si es que no han entendido algo, ¿no? O algo de acá. ¿Cuál es la aplicación que estamos usando? Estamos utilizando Central English, inglés central, en teoría. I will try. Vamos a ver, pues, si se los puedo mostrar. Me acabo de salir de acá. Lo siento. Ahora sí. Vamos aquí. La aplicación que estamos utilizando o la que deberíamos de estar trabajando es esta, English Central. Para que ustedes puedan verlo, es www.es.englishcentral.com. Browse videos, o sea, es lo que les da aquí. Se registran gratis, pero recuerden que deben trabajar con la cuenta y el usuario que se les dio. Entonces inician sesión y automáticamente los va a redirigir a esta de acá, ¿verdad? Entonces aquí ya ustedes pueden ver todos los videos a los que pueden tener acceso. Tiene una aplicación como tal, es la que estamos trabajando.
Y en el caso de, bueno, en el mío les muestra, a mí me muestra, si han o no instalado la aplicación, si han o no estado trabajando. En el caso de ustedes, que son Ninth Grade. Vamos entonces, yo tengo y dice que Bianca ha instalado la aplicación y está en el nivel 1. Ilse tiene instalada la aplicación, Guillermo tiene instalada la aplicación, Emerson de igual manera, Andrea también, Arlet también, José, Carlos, Jonathan y Natalie también. Y en el caso de Esteban y Rocío también, ¿verdad? Entonces es como que el reporte que me muestra a mí de lo que ustedes están haciendo y de lo que han estado trabajando, ¿verdad? Entonces, that's correct. Ahora sí, vamos entonces, volvemos al ejercicio. Estamos hablando ahora de vocabulary. Recuerden, la siguiente semana estamos en evaluaciones. Entonces, sí, para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿verdad? Ok, ahora sí ya tengo entonces. Ok, number one, wouldn't. That's correct. Voy entonces a tratar de escribirlo. Soy mala aquí, entonces lo que hace falta es wouldn't. Number two, after party. That's correct. Ya me la habían enviado. Number two, after party. A-F-T. Party. The next one, house. ¿Qué página dijo que es? Es la página 174. Housewarming, correcto. Housewarming. I'm bad trying to write here, so please try to understand to me. The next one, it says barbecue party. I'm really bad writing here. So, and the last one is graduation. Graduation. Oh, aquí van dos perdidas, perdón. Let's go into graduation. Shin. Oh, sorry. I'm really bad, so please try to complete it you at home. Okay, I have one, wedding, two, after party, three, housewarming, barbecue party, and graduation. That's correct. Ahora sí, vamos entonces, la última les decía era graduation. Wedding part. I don't know, do you have questions about this exercise? It was easy, right? Use the following adjectives as noun in sentences. Aquí dice utilice los siguientes adjetivos como sustantivos en oración. Entonces, blind, poor, jobless, accused, elderly. Tenemos ciego, pobre, desempleado, acusado y adulto mayor. Ustedes tendrían que en este caso hacer una oración por cada uno de los que tenemos aquí. Don't worry if you don't finish. We are going to work in the next class. No se preocupen si no lo terminan. Vamos a trabajarlo en la siguiente clase, ¿ok? Thank you so much for coming to today's class. Gracias entonces por haber venido a la clase del día de hoy. This will be everything for today. Eso va a ser todo por el día de hoy. Thank you for coming. Gracias de verdad por haber venido. God bless you. I hope that you are having a great day. Espero que estén teniendo un buen día. And I hope to see you in the next class that will be on Wednesday. Espero verlos entonces en la siguiente clase que va a ser el día miércoles, ¿ok? Si no lo terminan, como les decía, no se preocupen. Vamos a trabajar el próximo día de clase. Quizá el próximo día de clase lo vamos a hacer por Zoom para que vayamos a ir resolviendo y sea un poquito más fácil tanto para ustedes y como para mí, ¿ok? So, I don't know. Do you have questions about?
Estamos en la página 174 y 175 para quienes tienen su libro, ¿verdad? Podemos trabajarlo. Y si no, no se preocupen, pueden ir haciendo los ejercicios adicionales o pueden ir solamente viéndolos acá en clase para resolverlos, ¿ok? That will be everything. Thank you so much. God bless you and have a nice day. Bye, guys.